poquito húmedo. Sacudí la cabeza, se te va a secar. ¿Qué te pensás que soy yo? ¿Una modelo de Giordano que voy sacudiendo la cabeza? ¡Salí! ¡Giordano! ¡Modelo de Giordano! ¡Modelo de loca! ¡Loca, chavos! ¿Qué es Giordano? Así, por favor, por favor. Hablemos como la gente civilizada. Insúltense con educación. Una vez cada uno. Guacha, loco, puto, lo que sea. Sí, está bien, pero con educación, con clase. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué querés? ¿Qué pasa? Que quiero mi secador de pelo. ¡Se llevó el secador de pelo! ¿Para qué me querés decir? Es la pregunta del millón si tiene dos pelos de mierda en la cabeza. ¡Mira lo que dice! ¡Mira lo que mira! Escuchame una cosa, quédate quieto y no te hagas así. Tienes razón la loca. ¿Para qué querés el secador de pelo? Cuando te hagas el implante, lo usás. Ahora no podés, pero no tenés pelo. Yo me llevé el secador de pelo porque la señora me sacó mi esponja vegetal con la cual yo me relajo, me lavo, me aflojo la esponja vegetal. Momento. El tipo tiene razón. Claro. ¿Por qué te llevaste la esponja vegetal si él se relaja con la esponja vegetal? Ahí está. ¿Ves que soy vos también? No. Una imagen vale más que mil palabras. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? La esponja vegetal. ¿Quieres decir algo? ¿Algún comentario? No, con razón la quería la esponja vegetal. La esponja vegetal. La verdad que es una cosa media degenerada. ¿Ves algo? Una esponja, ¿sí? ¿Dónde la compraste? Después te explico. Bueno. Ahora devolveme el secador, ¿querés que ahí tenés la esponja vegetal? Tomá tu secador. Dale secador. Dale secador y no hinche las pelotas. Ya está. Dale secador de pelo, porque así ella se puede sacar ese pañuelo inmundo que tiene en la cabeza y todos estamos felices. ¿Perdón? ¿Ese qué? ¿Ese qué? Pañuelo inmundo. ¿Este es un pañuelo inmundo? ¿Ese? Bueno, me pareció que es un pañuelo pasado de moda, un poco antiguo. Ah, mira. Perdón. Ese pañuelo era de mi abuelita Antonia. Ah, bueno, pues... Y yo se lo regalé a ella como prueba de afecto. Momento horrible. Sí. Ni bien la enterramos. Sí. Se lo regaló. Ah, sí. Un momento muy triste, ¿no es cierto, Cuco? Shh. ¿Me lo dijo? No, no te dijo nada. Decídemelo. ¡No enche la pelota! Sí, me lo dijo. ¡No te dijo! ¡No le digo nada! ¡Cucurucho! ¡Me puede, Guacha! ¡Me puede! Por favor. ¡Sí, dale! ¡Vamos, vamos, negra! ¡Vamos a casa! ¡Me olvidaron el secador! Es una pareja de locos. Nunca van a arreglarse. ¡Quietos! ¡Oh! ¡Ay, qué pasó! ¡Que nadie se mueva! Sí, no, ¿qué pasa? Tengo la información de que en este hostel se esconden los ladrones. Sí, la verdad que sí. Yo no soy buchona, pero la verdad que sí. Quiero decir una cosa, ¿la recompensa es mía? Pieza número 4, la de arriba. Rápido, derecho. ¡Salgan con las manos arriba! Eso, con las manos arriba, dijo. Ahí. Exactamente. Ahora, vení acá. ¿Qué? Entregale la soga, la mordaza, el bufo, todo. Vamos, entregale. ¿Qué bufo? No, yo no entrego nada. ¿Cómo voy a entregar todo eso si lo estoy usando para una producción fotográfica? ¿Qué producción fotográfica? No te hagas el can... Entregale todo. ¿Qué todo? Martita, bajá, por favor. ¿Qué pareja? No, qué cómplice. Ella es la modelo que está haciendo de vaquera en la producción fotográfica. Con razón. Y la plata está robada. Yo creo que la robaste. No, oficial, no es robada. Es un adelanto que me dieron en la revista para la producción fotográfica. Si acá tengo el recibo y todo, mire, oficial, mire. Silencio, por favor. Silencio. Efectivamente, estos no son. ¿Qué tiene acá tengo el identikit y efectivamente no son estos. ¿Este no le parece parecido a él? Más o menos. Tiene todos los dientes bien ese. Bueno, está bien. ¡Bueno, silencio, por favor! ¡No opines! Bueno, está bien. Discúlpame, señor, pero lamentablemente voy a tener que seguir revisando este lugar. Perdóneme, oficial, pero en este lugar no hay nadie salvo una parejita que está de luna de miel, que están todo el día, que no los podemos molestar por razones obvias. ¡Discúlpeme! Sí. Pero aquí tengo la orden de entrar. Yo no. ¡Entre usted! Me da vergüenza. No, pero por favor, entre. ¡Bueno, entro! ¡Sí! ¡Permiso! ¡Ay, vení! ¿Puedo entrar? ¡Sí! ¿Puedo entrar? ¡Sí! ¡Tienen que entrar! ¡Y entre! ¡Era un grabador! ¡Estaba todo grabado! Con razón yo ayer vine, toqué la puerta y no me contestaron. ¡Era una grabación! ¡Se escaparon!
¡Voy a pedir refuerzo! ¡Por la ventana! ¡Se escaparon por la ventana! ¡Voy a pedir refuerzo! ¡Sí, pida, pida! Me acabo de enterar de algo terrible. La policía está en el hostel. ¡Está acá! Fue a buscar refuerzos porque los ladrones no eran el fotógrafo y la mina. No, era la pareja de Luna de Miel. ¡No! ¿Entonces y la recompensa, Sheldon? Y sonamos la recompensa. La recompensa la perdimos. Acabo de hablar con el comisario. ¿Qué le dijo el comisario? Y la voy a tener que detener a usted. ¡Por encubridora! ¿Eh? ¡A mí, por favor! ¿Qué encubridora yo? Soy una miserable encargada de este hostel. Sí, son mucho menos, sí. ¿Me puede decir alguien quién es el responsable de este hostel? Así que es usted. Sí, sí, es el... Así que es usted. Es el responsable. Me va a tener que acompañar. No, no, perdóneme, si yo tengo toda la serie de vacunas puestas. Igual, te acompañe el otro. No, no, querida, ¿cómo la voy a acompañar? Por favor, dígale algo, Gilda. Que salvo los quilombos, yo tengo todo bajo control.